Bueno, fíjense qué maravilla. Y fíjense qué maravilla. Esto era el último capítulo, ¿eh? ¿Recuerdan ustedes de Somos Viajeros? Que le estamos dedicando al callejero histórico del añorado profesor don Juan Manuel Moreno García. Bienvenido, bienvenido al séptimo capítulo de este callejero histórico. Y vamos a comenzar, vamos a arrancar este séptimo capítulo donde finalizábamos el sexto, que era en la zona de El Henchidero, el arrabal de El Henchidero. Y vamos a hacerlo en este séptimo capítulo de una manera un poquito más especial. Vamos a unir a dos eruditos, a dos eruditos, a una obra magna como es el callejero histórico de nuestro profesor, don Juan Manuel Moreno García, porque vamos a bajar al Henchidero y vamos a explicar un poquito esa plazuela del Cristo, de la salud y de las aguas. Mayo es lo mismo, mayo es patrón de Antequera, mayo es Cristo, mayo es de la salud y mayo es de las aguas. Y hasta esa zona, ese enclave antequerano, vamos a dirigirnos. Les recuerdo que estamos en Antequera, en una de las zonas más antiguas, con más sabor de nuestra ciudad, porque sin duda, y ya está demostrado, Antequera empezó a crecer, la Antequera ya cristiana, por el Henchidero, antes que incluso por la Puerta de la Villa. Y bajando por esta calle Niña de Antequera, que también le dedicaremos su capítulo, vamos a desembocar en esto que yo les digo, en esto que yo les voy a contar en este capítulo séptimo del callejero histórico, en la plazuela del Cristo de la Salud y las Aguas, patrón de Antequera. Y como les digo, vamos a unir ese callejero a lo que nos cuenta otro erudito, José María Fernández, en ese libro de las iglesias de Antequera, y vamos a dar también algunos datos de lo que nos cuenta José María Fernández de esa iglesia de San Juan a la que nos dirigimos. ¡Vamos allá! Nos cuenta el profesor Juan Manuel Moreno García en su callejero histórico de Antequera y en su apartado de Plaza del Señor de la Salud y de las Aguas, como titula el capítulo, lo siguiente. En los siglos XVI y XVII, la entrada principal al templo de San Juan se hizo por la calle de los Lorenzos, frente al hospital y a una fuente de agua. La iglesia de San Juan se terminó de construir en 1584. Y la primera misa se celebró allá por 1590. En un cantillo que sirve de cimiento a la iglesia hay constancia de ello. El arrabal de San Juan consta de múltiples plazas y calles que se extendieron desde la puerta de Málaga al Henchidero y bajando desde el Portichuelo y la fuente de Martín Antón por la calle Real de San Juan y la calle de los Infantes hasta Palomos y Calvario. Alcanzó altos índices demográficos y fue ocupada por gentes cuyo trabajo dependió del río de la Villa. Hubo primero una iglesia de cortas dimensiones y después, conforme las necesidades apostólicas presionaron, se construyó la nueva. El doctor Alonso García Yegros, antequerano y tesorero de la Santa Iglesia de Baza, así lo hace constar en su obra de la historia de Antequera, escrita aproximadamente en el año 1600. La antigua puerta principal de San Juan aparecía hace tiempo hundida en el terreno, semienterrada, como aplastada, más como una huella que los arqueólogos debían descubrir que como un logro artístico manierista del que puede gozar el espíritu.